suspendieron el salario desde el día 30 de marzo. Me lo suspenden, digo yo, por estar en las calles exigiendo que se cumpla el artículo 91 de la Constitución. Me imagino que también es una retaliación, que a ellos no les gusta que uno salga a la calle a decir que el salario no alcanza para nada. Entonces, yo creo que debe ser eso. No soy la única que me lo ha suspendido, a varios de mis compañeros también, y a la tesorera de la caja de ahorro también se lo suspendieron. ¿Qué acciones va a tomar? Bueno, ahorita me voy a amparar en el Ministerio del Trabajo, estoy hablando ya con un abogado, y voy a también ampararme en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo.